Amor Real fue una exitosa telenovela mexicana dirigida por Mónica Miguel y producida por Carla Estrada en el año 2003. Fue escrita por María Zaratini, quien adaptó la historia Bodas de Odio de Caridad Bravo Adams. El reparto estuvo conformado por grandes actores, entre ellos, Adela Noriega, Fernando Colunga, Mauricio Islas, Elena Rojo, Ana Martín, Chantal Andere, Ernesto Laguardia, Mariana Levy, Carlos Cámara, Ricardo Blume entre otros. En el siglo XIX, Matilde Peñalver y Beristain, contraviniendo las reglas de la aristocracia a la que pertenece, se enamora de Adolfo Solís, un militar sin fortuna, confiando en que su bondadoso padre la dejaría casarse, pero Augusta Peñalver y Beristain, su madre, tenía que casar a su hija con un hombre rico para salvar a la familia de la ruina económica. Manuel Fuentes Guerra era el candidato perfecto ya que era joven, guapo, de buenos sentimientos y acababa de heredar una gran fortuna. Augusta ignoraba que Manuel era hijo bastardo de Joaquín Fuentes Guerra, un poderoso terrateniente que abusó de una humilde pueblerina y hacía tan solo unos meses había reconocido a Manuel como su hijo. Para lograr sus planes, Augusta y su hijo Humberto logran que Adolfo vaya a prisión y hacen creer a Matilde que su amado era casado y tenía hijos. Matilde, despechada, presionada por su madre y sabiendo que Manuel cubrió las deudas de su familia, acepta casarse. Al escapar Adolfo de prisión, lo primero que hace es buscar a su adorada Matilde, y se encuentra con que ella se acaba de casar con Manuel. Desesperado, Adolfo logra hablar a escondidas con Matilde y aclarar los malos entendidos. Jurándose amor eterno, deciden huir juntos, pero Manuel los descubre, herido en lo más hondo, arremete contra Matilde, aun cuando no está dispuesto a renunciar a ella. Fue estrenada el lunes 9 de junio del 2003 a través del canal de las estrellas. Más de 1000 personas estuvieron involucradas en la producción de esta telenovela, entre ellas, actores, extras, técnicos y artesanos. Obtuvo más de 60 premios tanto en México como en Estados Unidos y España. El capítulo final fue transmitido un viernes 19 de octubre del año 2003, logrando marcar una audiencia de 43.1 puntos de rating, convirtiéndose en una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos.